This is the first video and it's about the vocabulary of the first unit. Please don't put attention to the number 5. This is unit 1 and not unit 5, but something is wrong with the platform. Remember that if you have a doubt, you can check the vocabulary words at www.wordreference.com. Appointment, cita. Como cuando tienes una cita con el doctor, una cita para ir a pintarte las uñas, para cortarte el pelo. Awesome, espléndido, maravilloso. Bandage, puede ser una curita o puede ser una venda. Blanket, una manta o una cobijita. Boot, bota. Bowl, un plato hondo o un tazón. Brand, marca, como las marcas de los tenis, Converse, Vans, Nike, Adidas, etc. Bucket, cubeta. Cashier, cajero o cajera, es igual para los dos. Cause, causa o causar. Clerk, el vendedor de la tienda, el empleado. Clothes, ropa. Clothing también es ropa, pero el clothing ya nos habla de un área particular, por ejemplo, ropa de mujer, ropa de vestir, ropa de niños. Clue, pista. Comfortable, cómodo. Comic book, es un cómic o un dibujo animado. Complain, quejarse o queja. Convenient, conveniente. Cost, costo. Department store, una tienda departamental. Son como esos supers donde venden, aparte de frutas, verduras, carne y demás, que también podemos encontrar ropa, electrodomésticos, aparatos electrónicos, farmacia, etc. Así como Walmart, Soriana, Lay, Bodega Aurrera, etc. Desk, escritorio. Electronics, son todos los aparatos o insumos electrónicos que podemos tener en una casa o en una oficina, como los celulares, las televisiones, computadoras, radios, etc. Fear, miedo. Feature, características, como las características de un teléfono, las características de una computadora, de una tele. Forgetful, olvidadizo, como esas personas que se les olvida todo. Jacket, chamarra o chaqueta. Jar, frasco. Generalmente cuando hablamos de jar hace referencia a un frasco de vidrio. Low, bajo. Puede ser un precio bajo, puede ser algo que esté como a baja temperatura. Order, como verbo significa ordenar. Como palabra, order significa orden, la comanda de lo que ordenaste. Painting. Painting tiene dos significados. El primero es pintura, como una obra de arte, como la Mona Lisa. O podemos hablar como verbo de estar pintando. Picky. Yo creo que en español también le decimos picky. Ya ven que hay hasta una canción de picky. Picky es una persona que es muy quisquillosa, muy chiquiona. Piece, una pieza o un pedazo. Power, batería, energía. Power también significa poder, pero cuando hablamos de cuestiones o de aparatos eléctricos, nos habla de la batería. Price, precio. Receive, recibir. Remind, recordar. Room. Cuando hablamos de room, también tenemos dos significados. El significado principal de room es cuarto o habitación. El segundo significado de room es espacio, como we don't have enough room for having all our students in these times at school. No tenemos suficiente espacio para tener a los estudiantes durante este tiempo de la pandemia. Ya ven, porque los espacios son reducidos. Sale. Barata, cuando todo está en oferta, es una venta con muchos descuentos. Service, servicio. Shape, la forma. ¿Cuál es la forma? Redondo, cuadrado, moderno, raro.
shop. Shop puede ser comprar si es verbo. Y shop en este caso lo estamos usando como tienda. Skirt, falda. La pronunciación es como si no tuviéramos la I, skirt. Slice, rebanada. Slim, delgado, o cuando podemos decir, como el ejemplo de dress is slim on me, cuando me queda algo apretado o que me queda chico. Soap, jabón. Sponge, esponja, como con las que limpiamos. Suit, traje, un traje de dos piezas, pantalón y saco. Generalmente todo lo que son suits implica que tenga un saco de por medio. Supermarket, supermercado. ¿Cuál es la diferencia en supermarket y department store? El supermarket únicamente vende cosas de alimentos. Sweater, suéter, cuando hace frío. Switch, intercambiar o cambiar. Tablet, pues igual en español se dice tablet, o hay quienes le dicen tableta, ¿verdad? Thirsty, sediento. Thirsty es cuando tengo mucha sed. Tight, apretado. Cuando nosotros usamos el slim, es cuando algo es chico, o que también el slim lo usamos para alguien que tiene una forma de cuerpo así como regular o normal o delgada, sin ser flaca. En cambio, tight lo usamos para cuando alguna prenda de vestir nos queda apretado. No necesariamente tiene que ser un pantalón, también los zapatos te pueden quedar apretados. Tissue. Tissue es un pañuelo desechable, lo que comúnmente llamamos Kleenex, aunque sea de otra marca. Trip. Trip es como cuando te meten el pie, es como empujarse. Como cuando te hacen trampa, también usamos trip. Trouble. Problema. Trust. Confianza o creer. Puedes confiar en mí. Try on. Probarse. Usamos el try on cuando nos queremos probar algo de ropa o de vestir. Worried. Preocupado. And that's all. So, you're going to check on the exercise. Para el ejercicio, van a entrar aquí en la primera parte a donde dice vocabulary practice. Y ahí en vocabulary practice se van a ir hasta la parte de abajo y van a hacer el ejercicio que dice 1-2 practice. Entonces, aquí únicamente lo que van a hacer es contestar la palabra que ustedes creen que es la correcta. Recuerden que para tomarles en cuenta el ejercicio este, tienen que sacarse por lo mínimo 70% de respuestas correctas. Si no se sacan el 70%, pídanme por favor que les abra de nuevo el ejercicio. Si ustedes empezaron el ejercicio y no lo van a terminar, nada más pónganle, a ustedes les aparece aquí otro botón que dice Save, y hasta el final que terminen todo, ya le ponen Close para poderlo enviar.